5.000 seguidores en la página de Facebook de Pablo Cámara Clases de Guitarra, largamos esta especie de columna que va a tener una entrega periódica sobre yates, y decidí ponerle 911 yates o yates 911, y vamos a ir viendo un yate en cada video, una frase en cada video, algo que les sea útil, que les sirva para tocar y meter en sus temas, ¿sí? Así que vamos con la frase de hoy. Bueno, el yate de hoy es un yate pentatónico de mi menor, pero tiene algunas notas de paso, algunas notas cromáticas. La nota de blues y una séptima mayor. La nota de blues es una cuarta aumentada. En el caso de mi, estamos hablando de un la sostenido, y la séptima mayor va a ser un re sostenido, ¿sí? La pentatónica de mi tiene mi, sol, la, si, re. Lo que estamos agregando son las famosas notas del yate, por ejemplo, de Black Dog, de Led Zeppelin. Mi, sol, la sostenido, o si bemol, si, re, re sostenido y mi. El yate lentamente es este. Empieza con una estirada. Y hay una conexión de pentatónica de posiciones, ¿sí? Después de la estirada del traste 15 en la segunda, me voy a la primera en el 12 y hago 12, 15, 17, 15, 12, ¿sí? Mi, sol, la, sol, mi. Y ahí es donde paso al re sostenido, que está en el traste 16 de la segunda cuerda. Después viene un re en el 15 y un si en el traste 12 de la segunda. Después viene el si bemol en la tercera en el 15, el la en el 14, el sol en el 12, y ahora vamos con tres notas que están de corrido, cromáticas: mi, re sostenido y re. 14, 13 y 12 en cuarta cuerda. Lo mismo en la quinta: si, la sostenido o si bemol y la, 14, 13, 12. Y termina con una estirada en el 10 en la quinta: un sol a un la. Y un sol en el 10 y un mi en la sexta en el 12. Despacio de nuevo. Y la idea es hacerlo alternado, como si fuera una frase rápida, a lo Gilbert, digamos. Y vamos como bajando la velocidad al final, ¿sí? De fusas a seisillo y a un tresillo final. Bueno, espero que les haya gustado y les sirva para meterlo en sus temas, en sus improvisaciones y buscar variantes de acuerdo a este yate.